Hola a todos, vengo a traeros en este mes de noviembre una recopilación de lecturas que yo considero que son cozy, que es un término que hoy en día se lleva mucho en cuanto a los libros y bueno, básicamente son para mí lo que yo definiría cozy, son como lecturas agradables que no tienen tramas muy complejas y que sin embargo te apetece seguir leyendo para ver lo que está pasando, que son lecturas muy atractivas, en fin, que son lecturas de estas que se sienten bien, ¿no? Yo creo que al final lo cozy, lo agradable y demás, es el libro que a ti te guste, o sea, no es que haya que meterlo, que digas, bueno, este libro tal, no, al final es lo que a cada uno le guste y demás, pero sí que hay lecturas que yo creo están un poquito más orientadas a hacerse sentir bien, ¿no? Y bueno, he traído una serie de libros que a ver si os gusta y estáis de acuerdo conmigo. Y el primero por el que quiero empezar es un libro que a mí me encantó cuando lo leí, que es Mujercitas. Me parece uno de los mejores clásicos que hay. A mí me encanta la literatura clásica, ¿vale? Yo el siglo XIX es algo que cuando lo intenté leer en su momento no era para mí, o sea, todo lo que yo intenté leer era como, uff, esto es demasiado denso, demasiado descriptivo y demás, y sin embargo le volví a dar una oportunidad hace un año más o menos, y de repente dije, ostras, me encanta este tipo de literatura. Y bueno, en una de esas pues me leí Mujercitas, ¿no? Que bueno, nos cuenta, yo creo que todo el mundo o casi todo el mundo ha escuchado hablar de Mujercitas, pero bueno, aún así la trama principal es en un momento complicado de la historia, pues nos va narrando la vida de estas mujercitas y todas sus aventuras y desventuras, y yo creo que es una de esas novelas que perdura en el tiempo y que siempre te va a acompañar, o sea que no sé, es como que es como si fuese de tu familia, no sé cómo decirlo. Yo para mí, Mujercitas, me parece un librazo, de verdad, me encanta. Y por supuesto, continuando con Mujercitas, pues va Hombrecitos, que es como un poco parte de esa saga familiar de Mujercitas, que en realidad este libro, no sé por qué, no es tan conocido, no se le ha dado tanto, no ha tenido tanto éxito como Mujercitas. Sí que es conocido porque no deja de ser un libro también de literatura clásica y demás, pero no es, no tiene el nivel que tiene el otro. Aún así, es un libro que está muy bien, de estos que si no te apetece leer algo complejo, algo excesivamente elaborado y que sin embargo esté muy bien escrito, pues para mí son obras maestras que son los típicos libros de me tumbo en el sofá y con un buen cojín cómodo. Y tal y cual, me leo mi libro, me pongo una vela y estoy genial en mi casa. O sea, me encantan estos dos. El siguiente libro que tengo es uno al que tengo mucho, mucho, mucho cariño, porque me encantó muchísimo, y se llama Omnia. No sé si conocéis a Laura Gallego, porque, bueno, es bastante famosa, pero sobre todo lo que hace es como juvenil, quizá esto es un pelín más infantil incluso. Pero hace como cosas de fantasía y demás. Es verdad que a mí la fantasía no es como mi género favorito y sin embargo este libro me llegó, o sea, fue como, no sé si es que es verdad que dicen eso, ¿no? Que los libros tienen su momento y tal y a lo mejor hay algún momento en el que, yo qué sé, te lees el libro y te llega más que si te lo lees en otro momento, pero no lo sé. En fin, nos cuenta, no quiero hacer mucho spoiler de la trama porque ya no recuerdo si empieza como por lo que pone en el resumen, que a veces los resúmenes te spoilean mucho el libro, pero bueno, nos habla de un universo maravilloso de fantasía en el que un niño pues se va a perder ahí y va a explorar muchas cosas. Me parece que está muy bien elaborado, muy bien hecho, como que te atrapa desde la primera página, o sea, la historia está muy bien desarrollada, siendo una trama muy fantasiosa que yo no me creería y sin embargo aquí es como que me la creo, no sé cómo explicarlo, ¿no? Que a mí me pasa mucho eso con la fantasía, pero bueno, cuestión que es otra recomendación muy buena. Quiero seguir por un libro de estos que también te hacen sentir bien a la hora de leerlo y que no son excesivamente complejos, y es Bloom.
¿Por qué estoy sacando Bloom y no Heartstopper, que es el típico que va un poco, tendría más relación con este? Porque Heartstopper lo está sacando todo el mundo y yo quiero dar una opción que quizá no sea tan, tan famosa. Y este me parece una muy buena opción, continuando un poco con la historia de dos personas que se enamoran. Y bueno, es una novela gráfica toda escrita en azul, muy bonita, sobre un chico que trabaja en una pastelería familiar y quiere salir del pueblo para descubrir un poco más sitios y decide, pues bueno, contratar a alguien para que continúe esa saga de familiar. Y es de esos libros que se siente bien leer, que todo está bien, ¿no? Y que, bueno, no hay especial drama, o sea, siempre hay un poquito de drama, pero muy poquito, muy poquito. En fin, no sé, a mí me gustó mucho. Ahora ya no recuerdo si había drama, pero bueno, da igual, eso da igual porque sería spoiler. En fin, la cuestión es que me gustó mucho. El siguiente libro que me parece una opción muy adecuada también para estos días y para esta temática cozy es Peter Pan, porque Peter Pan es un libro que yo creo que es para todas las edades, que aunque nos hable de la infancia, de la niñez y tal, yo creo que se puede disfrutar a cualquier edad, que es especialmente bonita la edición que yo tengo, pero de Peter Pan tenéis miles, así que bueno, se puede ir a una biblioteca y cogerlo gratuitamente y tal. En fin, un niño que no quiere crecer y bueno, que Peter Pan es tanto la película como el libro son maravillosos. Y ya para cerrar, pues quiero meter dos libros más que son de la misma autora, que es Mónica Gutiérrez, ¿vale? Que son estos dos. Empiezo por La librería del señor Livingstone, que nos habla de una librería en Londres, en un Londres muy bien ambientado, en una librería súper, hiper, mega cozy, maravillosa, con un desarrollo de personajes fantástico, en el que no ocurre nada, porque si dices, ¿qué ocurre en este libro? No es que ocurran mil cosas, porque no va de eso el libro, sino va de que tú estés bien, o sea, de eso, ¿no? De ese abrazo del que se habla mucho cuando se habla de los libros cozy. Esto se lee muy rápido, tiene muchos capítulos, la letra grande y demás, y creo que es un libro que, en fin, todo el mundo puede disfrutar si vais un poco por esa temática de la que no pasan tantas cosas, pero os gusta más el desarrollo de personajes y de lugares. Y ya os digo, la ambientación es fantástica. Luego lo han sacado en bolsillo, que creo que vale 6 euros y pico, lo cual está bastante bien. Yo tengo la versión grande, pero bueno, eso. Y el último de Mónica Gutiérrez es el de Sueño una noche de teatro, que no, o sea, no me acuerdo al 100% de la trama principal, bueno, o sea, de la trama principal sí, que era, está ambientado en un teatro, ¿no? De un grupo, un elenco de la compañía de teatro que está preparando una obra, ¿no? Entonces son esos actores y tal que están preparando una obra de Shakespeare, creo, pero no recuerdo mucho. La cuestión es, está bien, creo que es un libro que se lee súper fácil y ya os digo, Mónica Gutiérrez suele meter capítulos, cosa que se agradece mucho, no como algún otro autor que yo tengo que no mete capítulos en la vida y eso es como lo peor del mundo. Pero bueno, cuestión, que es un libro que está muy bien y que nada, que me despido aquí y espero que os haya gustado. Quería meter así unos libros que, en fin, llevamos una vida muy ajetreada, muy estresada y creo que necesitamos todos hacer una pausa y estos libros están muy bien para desconectar. Así que espero que me deis like, subscribe y esas cosas.